Esta canción va dedicada para Silvana, de parte de Junior Cabello. Él se enamoró con esa canción. Thank you.
aplauso fuerte para los chicos de la banda Banda María, para estos guanuqueños que andan conmigo por todo el Perú y el mundo llevando la música andino peruana. Un aplauso fuerte para los Banda María. ¿Quieren conocer a los chicos? Los presento. Ok. José, por favor, ¿puedes retirarte al escenario? En la batería, el más tierno de todos, se llama Paquito Chávez. Un aplauso fuerte para Paquito. Él nunca ha tenido una enamorada, nunca ha besado a nadie, nunca ha hecho el amor. Las chicas que quisieran inaugurarlo, Paco, pueden levantar la mano. Así empezamos. En el teclado, el más tranquilo de todos, Joelito. Un aplauso fuerte para Joelito, una de las voces más graves, más raras, digamos. En el bajo, Richard, otro chibolo, 20 añitos nada más, Calabacita. Los viejos de la banda están en este lado. La primera, Kena, Miguel Dueñas, el cabecilla de esa banda. Un aplauso fuerte para ella. Primera zampoña de la banda, Paul López. Un aplauso. No es Cachaya, es Paul López. Un viejo de esa banda es el negro con segunda guitarra y segunda voz de la banda. El instrumento increíble de esa banda es el saxofón. No el músico, sino el instrumento. Regálame algo, maestro. Me retiro de la música. ¡Trato hecho! El día que ningún grupo de cumbia grabe mis canciones, me voy de la música, ¿ok? Yo sé que aquí en Huacho hay muchísima gente de la sierra. Yo soy un enfermo de que la gente de la sierra salga adelante y se sienta orgullosísimo de ser serrano. Yo digo con mi pecho delante, soy serrano, señores. Y cuando alguien me dice, serrano de mierda por ahí, digo, costeño de mierda, le digo. ¿Sí o no? Es lo mismo, chicos. Bien, yo veo que aquí esa noche hay más mujeres que hombres. Chicas, quiero que canten los hombres y las mujeres. Y en ese canto quiero que ustedes sobresalgan. Vamos a ver cómo suena. Mira que pedí que canten hombres y mujeres, ¿no? Los hombres siempre no cantan, ¿no? ¿Qué sería de los artistas si vinieran mujeres a un concierto? Seríamos infelices. Una oportunidad más. Prométeme, hombres y mujeres. ¿Qué día serás? Alpaquitay. O sea que no vinieron hombres esta noche. Yo me resisto a creer eso, ¿eh? A ver, las chicas se calman. Que levanten la mano todos los hombres que hayan venido, por favor. Miren qué cantidad de hombres que han venido, ¿eh? ¿Por qué mierda no cantan, chicos? ¿Por qué hacen quedar mal a solos los hombres? Va a cantarlo todos los hombres que nunca han sacado la vuelta a sus enamoradas ni a sus esposas. Chicas, ustedes se callan. Escuchen cómo cantan los fieles. Alpaquitay,
parecen los hipócritas. Qué lindo cantan los hombres cuando su mujer está a su lado, ¿no? Escuchen otra vez. A ver, los fieles. Prométeme. Mía serás. Alba Gitay. Y acompasado la tiernita, ¿no? Ojo que los que más gritan son los más sospechosos. O sea, tú pelado. Tú pelado. Eres el más sospechoso. El pata grita así, así con su yugular, así que le sobresale. Los que más gritan son los más sospechosos. ¿Ustedes creen que los hombres que cantaron puedan cantar más fuerte, chicas? Yo les apuesto que sí. Van a cantar todos los hombres que nunca han probado un hombre. Escuchen cómo cantan esos cuatros que digo esos hombres. ¿Por qué canta el pato así al Real Potosí? ¿Algún recuerdo triste? Toma eso un poco tarde, vamos. La mujer peruana que vino esta noche y no necesita ningún hombre para ser feliz. ¡Vino esta noche! ¡Quiero que le siga a cantar a los hombres! ¡Vamos, chicas! Qué bonito cantan las mujeres, ¿no? Yo no sé si chillan más, pero se les escucha muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Un aplauso fuerte para la mujer peruana. Yo creo que ese Perú está saliendo adelante gracias a la mujer peruana. ¿Sí o no, chicas? A veces creo que la batalla de Ayacucho y de Junín lo ganaron las mujeres. Sí, este Perú está saliendo adelante. Como es un poquito tarde, voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Hay vírgenes esta noche? Oye, estoy preguntando a las mujeres. Yo pregunto, ¿hay vírgenes? Y el cabrazo de ella, no. Estoy preguntando a las mujeres, ¿hay vírgenes, chicas? Recuerden que el canto de las vírgenes es más suavecito. A los hombres, para que se vayan emocionando. Escuchen cómo cantan las vírgenes. Pero la señora exagera, canta así. Y la señora tiene cuatro bebitos cargados y está bien. Es la abuela. Todos los que quisieran que la Pata María vuelvan el próximo año, vamos a cantar, hombres y mujeres.